tenés abajo también, en la barra de abajo. Acá presentar. Ahí estamos. Estoy a dos cámaras hoy porque quiero verlos un poquito, así me dejé el celo. Bueno, la idea de hoy es, en este segundo encuentro, es charlar un poco más traído, como los conceptos más teóricos que estuvimos trabajando la semana pasada, poder visualizarlos y verlos puestos en práctica. Entonces, por eso la pregunta de hoy es, ¿cómo vivimos Montessori en la vejez? ¿Cómo es posible todo esto que hablamos la semana pasada, bueno, traído a la tierra? Y bueno, vivimos siendo parte activa de nuestro día a día, participando de las acciones y decisiones que de mí dependen y que a mí me afectan, y eligiendo la vida que llevo. Podemos como resumir el concepto de vivir en contraposición al de simplemente existir, y bueno, y cuando vivo, decido, actúo, y elijo la vida que llevo. Y hoy vamos a charlar, ¿de qué vamos a charlar hoy? Vamos a hablar de estos dos conceptos que son el concepto de principios montessorianos o principios que denominó María Montessori y el concepto de tendencias humanas. Estos dos conceptos que en realidad ella los pensó para la infancia y para la adolescencia, en realidad podemos verlos ajustados totalmente al ciclo vital en realidad en el que estamos trabajando, que es la vejez. Y si podemos pensar en estos dos conceptos llevados a la práctica, entendemos que son una guía fundamental a la hora de trabajar en la vejez. En líneas como muy generales, porque después lo vamos a ver más en profundidad, el concepto de principios Montessori, estos conceptos persiguen, por acá tengo algo en la pantalla. Ahí va. Los principios básicos diagramados por María Montessori en líneas generales, lo que persiguen es el respeto al ritmo natural e individual del ser humano, persiguen la libertad de acción, y de elección y de movimiento, persiguen la autocorrección en los aprendizajes que cada ser humano debería poder ejecutar, persiguen el aprendizaje mediante la experiencia y sobre todo mediante la manipulación, persiguen la independencia y la autonomía física y psíquica. Todos estos como lineamientos generales es los que María Montessori encauzó y delimitó en lo que ella llamó principios Montessori, que los vamos a ver más adelante. Y el segundo concepto en el que vamos a trabajar hoy es el concepto de tendencias humanas. Y en este concepto María Montessori lo que definió es que más allá de las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, que son la necesidad de comida, de salud y de higiene, básicamente para que tienen que ver más con la supervivencia de la especie, cada ser humano tiene como una guía interna y es en esta búsqueda del significado de la existencia. Más allá de que necesitamos de comida, de salud y de higiene, básicamente para sobrevivir, cada uno de nosotros tiene como una tendencia que nos hace especial y particular y que en la medida que vamos transcurriendo nuestra vida, vamos como siempre de manera inconsciente y espontánea intentando encontrarle el sentido a la vida, también para que la vida tenga un sentido. Y si pensamos en estos dos conceptos, en el concepto de principios Montessori y en el concepto de tendencias humanas, ahora vamos a ver un videíto de un residencial Montessori y que de verdad vamos a ver que estos dos conceptos están bajados a tierra totalmente. Así que voy a dejar de compartir un ratito. ¿Vos tenés ahí los videitos, Adriana, o los comparto yo? Hola. Perdón, estaba silenciada. ¿Te preguntaba tengo, si comparto yo? Si querés compartirlos, que yo a veces tengo la conexión un poquito lenta para no perjudicar. Dale. ¿Para lo del audio era acá? Para lo del audio en el compartir, antes de seleccionar, tenés abajo en el cuadro que te dice compartir con audio. Pero no estoy, a ver, stop share acá.
Ahí voy. Acá. Compartir sonido. Ahí va. Bueno, arranca el videito. This really is a story about helping older adults live an abundant life, and that's one of the wonderful things about our mission is it's to give elders the opportunity to live an abundant life wherever they call home. The PASMIT community, we believe that aging is a gift and that life can be rich and rewarding at any age and with individuals living with dementia. And we had the wonderful opportunity to partner with Jennifer Brush, who introduced to us the pioneering principles of Dr. Maria Montessori and the Montessori philosophy. And following the guidelines established by the Association Montessori International for Montessori for Dementia and Aging. You may have heard about the Montessori approach for children. Students in Montessori schools learn in a multi-age community with freedom of movement and choice, exploring and learning at their own pace with hands-on materials. All of these elements apply beautifully to an adult care community. Montessori is a philosophy of life that gives older adults the opportunity to grow, engage, love, and most importantly, live. So how have we created a Montessori environment for elders? Jennifer would best be able to describe how we've made the Montessori philosophy come alive for elders at PASMIT. We've designed activities and materials that match each individual's cognitive abilities and their interests. So you'll see elders engaging in all aspects of daily life here in PASMIT. Some choose to arrange flowers, water the plants, tend the garden, fold laundry. These are roles and activities that have meaning and that have purpose. Jack and Emma worked hard sanding and varnishing the windseeker to perfection. They can go to the area that they prefer to, and you participate in folding or lacing. Go down and prepare flowers for vases. Do you ever have a flower garden? Oh, sure. You used to grow orchids, correct? Yes. It has given my mom continued purpose in her life. She is living her life, and she's active and enjoying and engaged. It gives you a sense of peace knowing that your loved one, your mother, your father, whoever is here, just is not just existing, living their life to the fullest. We encourage our elders to be as independent as possible, simply by having water set up on the table with glasses they can serve themselves, get their own food, as well as help others who aren't able to do so. We have beverages and snacks always available 24/7 for our residents in our dining area. They're kept in the exact same location so that they can find them and they can help themselves at any time. That's pretty. Look at that. Carrots and tomatoes, peppers. Montessori materials progress from simple to complex. Care partners offer choices and show by demonstrating. Visual aids are provided to allow elders with cognitive impairment to achieve success. Montessori materials have real uses and allow elders to contribute to their community. You're going to match the screw to the hole that it fits into and try to screw it in there for me. We call it the sports club, and it's where the men can go in and there's golf balls, things with fishing, nuts and bolts, there's sports things. I've made up a fashion corner with the ladies where they can try on jewelry and hats, which ladies enjoy very much. Activities and roles happen during the normal course of the day, just like they would if the person was living in their home. The result is a relaxed flow during which some people are doing activities on their own and other people may be working in small groups. Montessori isn't confined to a specific time of day. It's truly a way of life. Before, I had a lot of group activities. You know, a lot of them participated, but there were also some that would participate that really wasn't their interest. So when we started to implement the Montessori
the elders now enjoy doing the materials and more things that they like on their time. You're gonna wash the whole plant, that's great. Get all the bugs and everything off of it, huh? With the Montessori approach, it's fantastic because she's just a different person. And it happened immediately for my mom. I know it's not like that always for everybody, but for my mom, it was an immediate different person. She became the person that I remember my mom being, because they've made this feel like it is her home. Once they realized what her niche was, which obviously is cleaning and prepping and things like that, that is what they directed her towards. So she enjoys making her bed and making it perfect, all things that she loves to do. The household is organized and uncluttered. Everything has a place and is labeled. So on our household, we've added some brightly colored high contrast signs, and those allow the residents to be invited to do an activity, maybe from a recreation standpoint, like lacing or doing three-part cards. It also invites them to be engaged in the life of the household, so that they're actively a part of their day. That might be folding the laundry or setting the table. Passivent provides a prepared environment for older adults. Wayfinding cues such as signage and landmarks are provided for all destinations. All signage is designed with concrete imagery and maximized color contrast. One of the ways that we help the residents find their way around is there's a large photo of each one of them on their apartment door. This helps them to recognize themselves and find their way into their own room. And the wonderful thing about Abundant Life is that it is truly unique for each individual. So what's Abundant Life for me isn't going to be what's Abundant Life for somebody else. And the starting point for that really is about relationship and to get to know them as a person. And when we do that, then we're better able to equip them to be engaged fully in their life. We encourage persons to bring their things from home because this is their home. In our rooms that our residents reside in, their space has to reflect their journey. So you bring to your new home things that you've had when you're packing up, you bring them here. Your favorite lamp or your favorite dresser or your favorite pictures and photographs of your family. Those are all important because they can identify that with who they are. With memory loss, sometimes we can't easily retrieve the name. And when we have the name tags right there in a color that helps us see them easily, we can begin a relationship. Hi, Sherry. How are you doing? Oh, fine. What are you doing now? I'm going to go to lunch. They got name tags for all of the residents because earlier nobody talked by name to everybody around the table. They didn't know their names or couldn't remember. And so with the name tags, you know, they would say, "Hi, Bill." We would talk by first names, which made it very nice. Family members also assist us in creating a memory book for every elder in the community. Memory books serve as an important reference tool for elders, as well as a conversation starter for care partners and visitors. Oh, there I am. And CB. CB's in the Navy. In the Navy. I used to love the picture. I still like that. I see. You must have been very good, you and Bill. It's amazing to see how the elders enjoy their memory books. The changes have always been for the better, but this change is a change that creates a light in some of our elders and makes them feel as if they're living again. I think it's given them a sense of peace because this disease is horrible. But it's allowing them, instead of sitting all day or working and being frustrated and fearful, it just gives them again that purpose back. It was a pleasure to come into a household where you see the participants smiling and engaging in all of the activities and thoroughly enjoying life. They are truly engaged in the program and they love it. And every day they'll ask you what they can do to help. So it makes them feel like they have a purpose. And that is, it is a real, real comfort to a family member to see
someone who, even though has stages of dementia and continues to progress, is still living her life. And it's the purpose that is the most meaningful to me. We believe in empowering people to live an abundant life. The Montessori philosophy helps us all to live our lives to the fullest extent possible. Bueno, ¿todos pudieron verlo completo? Ahora les pido que activen micrófonos y el que quiera contarnos qué les pasó cuando vio el video, si se imaginaban así un residencial Montessori, si hay algo que les llamó la atención, lo que quieran. Buenas tardes, mi nombre es Mónica y veo que es el mismo material que utilizan los niños. Hola, Mónica. Es parte del material es el mismo, en realidad, eso que ustedes veían ahí, que había como una biblioteca con estantes y material organizado, parte del material se utiliza el mismo, pero vieron que en realidad las actividades son más de vida práctica, ¿no? En realidad en un residencial Montessori lo que se intenta es que tengan espacios preparados, pero que además participen en la vida diaria, en poner la mesa, en barrer, en organizar la ropa. Si bien hay espacios, vieron que había cartelitos con ropa, por ejemplo, para doblar, y el cartelito es, por favor, doble la ropa, como para identificar de manera gráfica a qué se estaba invitando en ese espacio particular, así como un espacio de lectura. Es Estados Unidos y está como el club del golf para los hombres, que no aplica en Uruguay, pero en realidad esto, ¿no? Para diferenciar gustos y hábitos, pero en realidad sí, parte del material se utiliza el mismo. Y el libro de vida me pareció fantástico. El libro de vida es fabuloso, realmente yo lo he elaborado con algún paciente, y realmente el libro de vida le da un sentido a la vida, porque las personas que están cursando procesos neurodegenerativos que realmente se olvidan, sobre todo la pérdida de memoria es a corto plazo, ¿no? Se olvidan de lo que pasó hace poco, de lo que pasó ayer, y realmente lo que recuerdan es su historia de vida. Cuando lo ven reflejado en una imagen y nosotros hacemos alguna pregunta, realmente la reminiscencia y la memoria emocional y afectiva aflora, y la persona de un momento a otro te empieza a relatar todo ese episodio que está en esa imagen y que no podés creer. Realmente el libro de vida es fabuloso. Bien, gracias. Gracias, Mónica. Hola, soy Raquel. Y bueno, divino, pero yo pregunto, acá no existe ningún residencial Montessori. ¿Hay idea de ponerlo en algún momento o algún proyecto de alguien? Gracias, Raquel, por la pregunta. No, acá no existe. No existe y creo que estamos todavía un poquito lejos. La idea está. En realidad, hay muchas personas que están trabajando con este lineamiento Montessori y hay muchos residenciales que ya tienen incluido dentro del programa como de actividades, talleres Montessori, que en realidad es esto que ustedes ven, los talleres que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ese ambiente como ficticio que se crea para estimular determinada área. Eso ya está sucediendo en algunos residenciales, en muy poquitos, pero residencial Montessori, vivir Montessori, bueno, no, en Uruguay no existe, y ojalá sí exista pronto. Todavía no tenemos en realidad propuestas o bueno, no hemos tenido como charlas al respecto. Claro, porque yo he visto en Carrasco que hay unas hermosas casas y también hay que tener posibilidades de poder pagarlas, ¿no? Pero digo, realmente sería muy bueno que esas que tienen la posibilidad económica de poner, de pronto no saben de este proyecto y sería fabuloso que lo hicieran. Yo, por ejemplo, conozco dos que no los visité, los conozco,
y que sé que están trabajando muy bien. El dueño es médico, oncólogo, justamente no este geriatra. Oncólogo, no, geriatra, y trabaja muy bien y se preocupa y va uno. O sea, nosotros tenemos acá una persona de mantenimiento que hace el mantenimiento ahí, dice, es fabuloso, pero bueno, hay que tener mucho dinero para poderlo mandar. Entonces sería bueno que alguien le dijera, porque digo, está muy bien atendido, tiene piscina para hacer fisioterapia y todo, pero bueno, de pronto ni conoce Montessori, porque recién en la educación, recién estamos tratando de imponerlo, ya es muy difícil, sí, lamentablemente no lo voy a ver yo, ¿no? No, es verdad pero, que hay un desconocimiento en realidad de la filosofía Montessori aplicada a la vejez, es algo que es bastante nuevito en el mundo, ¿no? Más allá de que en Europa vivir en un residencial Montessori es más habitual, y en realidad es algo en lo que pesa, ¿no? Cuando en Europa alguien decide ir a vivir a un residencial Montessori o el familiar está en búsqueda, que tengan la filosofía Montessori es algo como muy a favor, que obviamente acá estamos lejos. De todas maneras, esto que tú decís, Raquel, hay residenciales que trabajan muy lindo, en realidad esto no es algo general, y que la tendencia a que todos sean filosofía Montessori, bueno, ojalá que sí tengan como la filosofía, ¿no? Como en realidad el concepto en líneas generales, pero hay algunos que ya están trabajando muy lindo y que practican muchas de estas cosas sin tener el nombre de filosofía Montessori, y eso ya es fabuloso. En realidad capaz que tendríamos que pensar en tomar estos conceptos y aplicarlos en la diaria de residenciales. Ojalá que haya algún residencial Montessori como este que vimos, que bueno, que es Montessori 100%, pero bueno, ya con tener alguna línea o que nuestro trabajo se base en eso ya es bastante, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Sí, yo creo que sí, porque realmente en vida práctica creo que hay muchas mujeres que están en un residencial que lo pueden seguir utilizando como cuando estaban en su casa. Los hombres, las cartas, creo que todos saben jugar al truco y les encantaría, y creo que como tú decís, la memoria, no saben de pronto lo que comieron ayer, pero sí le queda muy marcado la vida de joven y de niño, y confunden las personas, ¿no? Pero digo, las cartas es muy bueno. Yo también he visto unas profesoras de yoga que van y le hacen mandalas y las pintan divino, o sea, están concentrados en eso. Digo, si todos actuaran de esa misma forma, creo que el Alzheimer y todo demoraría mucho más en venirle, porque la mente no se duerme, está siempre activa con las cosas de ellos, ¿no? Claro, es medio imposible también que tú o una persona que entra a los residenciales pueda, no sé, pedirles que les den esas cosas tan sencillas como a los niños, ¿no? Eso lo hacemos. Eso lo hacemos. Yo, en realidad, yo trabajo con pacientes particulares, pero algunos de ellos viven en residenciales y se trabaja en realidad con los cuidadores. Y de verdad que hay una escucha que es muy buena, en realidad. La cuestión es que estamos, practicamos algo que creemos que hacemos lo correcto, en realidad. Tenemos tan naturalizadas ciertas conductas o respuestas que ni siquiera nos la cuestionamos, pero cuando alguien la pone sobre la mesa, de verdad que la respuesta es positiva. Así que entiendo que es un camino lindo, que hay que transitarlo, pero que realmente creo que estamos preparados. Esto que tú decís de vida práctica es eso, en realidad esto que vimos es un residencial Montessori, pero en realidad podemos aplicar esto a nuestra vida, ¿no? A adultos mayores que viven en sus domicilios y que en lugar de estar en un residencial permanecen en su domicilio, pero con la compañía de acompañantes o de cuidadores, y que el formato es el mismo. No están en residencial, pero de pronto están sentados mirando la tele muchas horas al día, sin participar de las actividades de la vida diaria, aunque estén en su casa propia, que vivieron toda su vida, pero que ahora se entiende que reciben la ayuda y la asistencia de otra persona. O sea que esto no es solo para un residencial, sino que hay que como pensarlo y diagramarlo para la vida de todas las personas. Ayer, justo ayer me pasaba, que estoy trabajando hace un año capaz con una señora de 90 años, y que
hace poco tiene cuidadoras 24 horas, en turnos de 8 horas, porque la familia entiende que ella ya no puede vivir sola. Y las cuidadoras, en realidad desde que entraron, hacen todo por esta señora. Y realmente el cambio en ella es brutal, porque ella dejó, porque ella entendió que ya no podía hacer ciertas actividades y dejó de hacerlas. Ayer de tarde salimos a caminar y a la vuelta le dije, bueno, vamos a elegir una fruta que hace como mucho calor, vamos a elegir una fruta y nos la pelamos. Ah, no, no, pero a mí me la pelan. ¿Pero cómo que te la pelan? Le digo, si hasta la semana pasada la hacíamos juntos. Ah, no, pero viste que ahora yo, mi motricidad no está muy buena, corto re mal la naranja, la destrozo cuando la corto, así que está, no, que me la hagan. No, bueno, vamos a hacerla. La invité, se cortó su naranja, bueno, sí, capaz que no la cortó como la que acompaña cree que es la manera como más adecuada de comer o de cortar una naranja. Pero ella cortó su naranja y después en realidad charlando con la cuidadora. Realmente es algo que en el afán de cuidar y de acompañar lo hacemos de manera natural. Y ella me decía, sí, la verdad no me había dado cuenta que yo estaba obturando a esta señora y en el acompañamiento, porque pensé que ella ya no podía utilizar un cuchillo y simplemente lo hacía por ella. Y es esto, ¿no? Es desnaturalizar prácticas que tenemos muy naturalizadas con adultos mayores y que nos pasa con niños, ¿no? Porque la filosofía de Montessori es esto, ¿no? Es intentar no hacer lo que la persona no necesita que hagamos por ella. Y bueno, y a veces en el apuro y en el afán de cuidar hacemos bastante más de lo que deberíamos. Y en el ejemplo de ayer, bueno, esta señora realmente, ella puede prepararse todos los días su fruta. Entonces, esto que sea una regla, que la regla sea que el día que ella no pueda, que solicite la ayuda, pero que la regla sea que ella todos los días se gestione su merienda. Y la respuesta fue súper positiva, porque es eso, no es como de mala intención, es el afán de cuidar. Sí, claro, eso es, van a cuidar y ya anulan a la persona sin maldad, ¿no? Es porque la tienen que cuidar, es como el niño, ¿no? Cuando tienen una niñera en la casa y no le enseñan a vestirse, lo visten o no, le bajan la ropa, o lo mismo. Acá en el jardín, por suerte, ya se le corta se pela así la fruta, porque para la manzana y eso, se le pone en un platito y ellos la van agarrando con el tenedor en trocitos. Y bueno, tienen 2 años y bueno, se enchastrarán todo con yogur y todo, pero manipulan la cuchara y digo, tratar de ayudarlo. Pero es como tú decís, tanto una niñera con un niño como con una persona adulta. Digo, realmente no es maldad, es que la tengo que cuidar y la cuido de esta forma, ¿no? Ni le preguntas si se pueden bañar solo, es lo mismo que los niños se tienen que bañar a los 3 años solo y nosotros solo lavarle la cabeza porque bueno, es más difícil, pero bueno, la autonomía tenemos que empezar a los 3 años, cosa que a veces los padres con los apuros y eso le hacen todo. Cuando la autonomía aparte no es algo que se enseñe, perdón Raquel, la autonomía no es algo que se enseñe, la autonomía se permite o no se permite en realidad, permite. ¿No? Claro, y en adultos mayores pasa lo mismo. Somos autónomos, la cosa es que el ambiente permita que ejerzamos esa autonomía. Es bueno, ¿alguien más que quiera participar? Hola, ¿me escuchan? Hola Diana, sí, te escuchamos. ¿Cómo están? No, yo mientras hablaban estaba pensando en medio en voz alta de que sí, como vos decías, estamos lejos, para mi criterio estamos muy lejos aún de todo esto, pero pienso como país, como Estado, ¿no? Yo trabajo en un CAIF, soy educadora, y existe esa posibilidad para la primera infancia. ¿Por qué no existe esa posibilidad para la tercera edad? Porque como contaba, no sé el nombre de la señora anterior, hay centros, hay lugares para llevar al adulto mayor, pero yo puse en el chat si existe una vida mejor, pero es carísima. Es como, ¿cómo accedes a esos lugares que están tan buenos? Y capaz que estaría buenísimo si el país pusiera un pienso y un cuidado en el adulto mayor, que no sea de un estorbo, y de que tuviéramos esos lugares acceso a toda la población con los mismos derechos, con las mismas herramientas que se trabajan. En el CAIF se trabaja mucho Montessori.
Para mí no es nuevo Montessori, no es nuevo, referido a la tercera edad sí es nuevo. Y estoy fascinada, me encanta lo que veo. Me da tristeza de pensar en eso, de que tendríamos que ponerle un pienso al adulto mayor, porque para ahí vamos todos. Sin duda, Diana, gracias por tu aporte, y es eso, deberíamos como país, y en realidad ahí estamos todos, deberíamos sí, gestionar, juntarnos, aliarnos y trabajar por ello. Sí, porque en realidad las residencias son muy caras, pero es como lo mismo cuando vos llevabas al chico que no lo llevabas a una guardería, que es un lugar de cuidado. Es un lugar donde vos depositás al niño en la guardería o depositás al abuelo en la residencia. Yo tengo a mi abuela, que hoy tiene 94 años, está en una residencia, y a mí me da re tristeza ver estos videos, porque yo vaya a la hora que vaya, abuela está sentada adelante del televisor. Y no es mucho más lo que hace. Entonces, esto a mí me moviliza pila, y bueno, estoy buscando de esto, como de hacerme como una herramienta para poder ayudar a mi abuela, y ahí con ella a todas las otras viejitas que están allí. Ay, sí, qué importante, Diana. Cada uno desde nuestro lugar y con nuestras vivencias, y realmente te entiendo, pero capaz que podemos, ¿no?, acercar esto a quien gestiona estos centros que conocemos. Acercar estos videos, acercar algunas actividades, y de a poquito en realidad entiendo que la sociedad toda estamos como en una etapa de transición, y que estamos aceptando como estas actividades más de vanguardia o de cambio, ¿no? Y estos estilos más respetuosos en la infancia y en la vida toda. Pero capaz que cada uno desde nuestro lugar y en los lugares que conocemos, y podemos acercar algún material, siempre hay alguien receptivo, o creo, y espero que esperemos, siempre haya alguien receptivo. deseamos sí, que así, exacto, sea. No, yo pienso que también que hay que ponerle la carátula de eso, de que para ahí vamos todos, no vamos a zafar de ojalá, ¿no?, que vayamos todos a llegar a una vejez, y que la vejez que a la que lleguemos, por lo menos aspiremos, sea digna y sea cuidada y sea respetuosa. Ojalá. Gracias. A vos, Diana. Ahí Leticia está levantando la mano y ahí va. Sí, buenas tardes. Yo soy 33 y quería contarles, yo trabajo en un CAIF y también seguimos la metodología Montessori, y también apuntamos a la autonomía, y ahora viendo estos videos sobre la vejez, qué interesante, ¿no?, de que pudieran también ellos entrar al lugar y sintieran como que fuera su casa, que es lo que tratamos de hacer en el CAIF. Que trabajen como que estuvieran en su casa, que hagan cosas, que no dejen de hacer cosas, porque como van perdiendo movimientos, como que van perdiendo autonomía, y eso porque no lo dejen hacer las cosas por sí solo. Siempre hay alguien ayudando, pero no ayudando, ayudándole en todos, sin pensar que hay cosas que puede hacer, o sea, no esperar como al niño que esperamos que nos pida, intervenimos y el niño nos pide ayuda, si no solo observamos, ahí tenemos que ser igual. Qué interesante, porque acá también pasamos por los geriátricos, están afuera sentados en unos bancos, o están adentro todos con la misma rutina, y por qué si de repente no quieren dormir toda la misma hora, ni levantarse a la misma hora, tienen que hacerlo toda la misma hora. Es como los niños, ¿no? Digo, la verdad que no conocía la Montessori en la vejez, y la verdad que sí, es tal cual. Se puede aplicar como lo aplicamos con los niños, y creo que funcionaría, sería hermoso poder aplicarlo en algún geriátrico acá también. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Leticia, y ojalá. Ojalá que así sea, y en realidad debería ser, ¿no? Que nos seamos respetados en nuestra individualidad. Y ahí creo que Adriana levantó la mano, y ya con Adriana seguimos, ¿no? No, porque hay un comentario acá en el chat que me parece muy interesante, y también tiene un poco que ver con lo que ella comentó. Creo que estamos muy acostumbrados por lo que fue la propia construcción de nación que tenemos los uruguayos, y que tenemos una identidad nacional bastante híbrida, porque si uno lo estudia históricamente y en perspectiva, aún se está construyendo ese lugar de la identidad. Nos hemos acostumbrado en esa construcción identitaria a que los cambios nos tienen que venir de las estructuras estatales y gubernamentales en las que estamos.
Y a veces nos olvidamos que pequeños cambios en los círculos de los cuales formamos parte terminan alterando esa otra estructura. A veces el camino de pedirle a la estructura que cambie para tener esto es mucho más largo que ir y hacer algo. Ir y saber que, por ejemplo, si tengo una persona en un residencial de adulto mayor, yo ya estoy familiarizada con la metodología Montessori, ya tengo muchas cosas hechas del material que resume y aúna los principios Montessori, para los que no se necesita una gran inversión económica para hacer muchos de los materiales, o la gran mayoría de los materiales. Puedo proponer en el residencial, puedo ir tales días, en tal hora, una hora, y hacer esta actividad, y le explico los fundamentos, la argumento, y por ahí empiezan las puertas a abrirse también. No es solamente a veces esperar que alguien, que un otro tome conciencia, si yo ya tomé conciencia de algo. Y acá, por ejemplo, la Oficina de Género y Generaciones pone en el chat que ellos plantearon los conceptos de la filosofía Montessori a Redam, que recientemente estuvieron en el Parlamento. O sea, la conciencia individual de los sujetos me parece que siempre es más rápida que la de los gobiernos. Y creo que, como dice Flavia, hay que unirse y proponer. Que esto de proponer no es algo que tenemos mucho los uruguayos, pero sí que los europeos, por ejemplo, proponen, van y proponen, y golpean otra puerta y proponen, y mandan otro correo y proponen, no esperan por otros, sino que ellos elaboran una propuesta que irá mejorando en algún momento a medida que circule, pero proponer y no esperar por creerse que uno no tiene el derecho de hacerlo, no ocupa un rol para hacerlo. No me extiendo más. Buenísimo, Adriana, esto de proponer, esto que decíamos recién, proponer y también hacer en los lugares en los que conocemos y que sabemos que tenemos algún familiar, en ese es el primer cambio que podemos generar en ese lugar, ya proponiendo directamente. Bueno, y vamos a compartir pantalla de vuelta y... Ah, creo que tengo que salir de acá. Yo con la tecnología soy muy linda. No, ahí volví al video. Y queda en la pestaña donde tenés la presentación y después abrí el compartir pantalla. Ahora sí. Ahí estoy compartiendo. No. ¿Por qué? Bueno, no estoy pudiendo. Creo que yo ya te lo comparto. A ver ahí. Creo que ahí sí. Ahí sí. Bueno, hace un ratito hablábamos de los conceptos de los principios Montessori y el concepto de tendencias Montessori, que era esto de la búsqueda del significado de la existencia, que creo que en este videito quedó súper claro, ¿no? En el relato de los residentes mismos y de los familiares, en realidad, que ven la diferencia en el ingreso de su familiar a este lugar y en el significado de la vida que este lugar trajo a estas personas. Bueno, y para empezar con los principios Montessori, en realidad los principios Montessori son muchos. Yo intenté resumirlos y busqué estos seis que son los que quizás más podemos ver la analogía en el trabajo con adultos mayores, que son el concepto de mente absorbente, de periodos sensibles, de autonomía, individualidad, ambiente preparado y adulto preparado. Y en relación a estos conceptos, en los dos últimos, en el de ambiente preparado y en el de adulto preparado, es en el que me voy a extender
un poquito más, porque entiendo que son los conceptos que podemos generar cambios de manera más rápida y bueno, y esto va a afectar linealmente a la vida de adultos mayores. Los demás conceptos los vamos a trabajar medio por arriba, con lineamientos más generales, pero si alguno, obviamente, que tiene alguna pregunta, habilita micrófonos y la hace. El concepto de mente absorbente que María Montessori describió, siempre pensando en la infancia, es como, ella quería como describir la capacidad que tenían los niños para adquirir el conocimiento, pero de manera como más natural, rápida y consciente, como esta analogía con una esponja, ¿no? Que siempre se hace como, siempre se dice que el cerebro de los niños funciona como una esponja en esta capacidad y en esta permeabilidad de absorber todo del ambiente. Siempre decimos que los niños absorben mucho. Y en realidad agrego acá que con la diferencia de que todas las esponjas tienen un lugar finito para absorber y que en la mente humana y el cerebro es bastante más infinita que una esponja. Y en realidad el cerebro que sigue creciendo y que sigue evolucionando y que en realidad sigue generando conexiones, no termina de generar estas conexiones en la infancia y bueno, y la mente absorbente termina allí. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo pensamos en la mente absorbente en adultos mayores? Y ahí va el concepto de plasticidad neuronal, ¿no? En un principio se pensó que la plasticidad neuronal estaba como superditada a la infancia y hasta la adolescencia, o incluso llegamos a escuchar frases de que hasta los 3 años se daba como las máximas conexiones y después la poda sináptica eliminaba lo que no se usó y nunca más se generaba. Eso fue un concepto que manejamos durante mucho tiempo. Y realmente hoy está estudiado que la plasticidad neuronal nos acompaña el resto de la vida, obviamente de una manera diferente, con una lentitud en los procesos, no los mismos que en la primera infancia, pero que en realidad la capacidad de generar nuevos intereses, de generar curiosidad, la capacidad de generar nuevas conexiones y nuevos aprendizajes, no se limita a la infancia y nos acompaña el resto de la vida, por lo que nuestra mente, y pongo ahí abajo, nunca deja de absorber. Esta foto es un señor con el que trabajo hace un tiempo, que está cursando una demencia, que tiene cerca de 90 años, y que aprendió a jugar a muchas cosas nuevas, ¿no? En este último tiempo es un señor muy culto, que tiene una reserva cognitiva impresionante, y que eso lo ha ayudado un montón, y que él cada propuesta que le hago se esmera de una manera impresionante. Lo que no comprende lo vuelvo a preguntar, lo que no comprende lo vuelvo a preguntar, lo que no comprende lo vuelvo a preguntar, hasta que lo hacemos. Y la fuerza de la repetición es fundamental en este concepto de mente absorbente. El segundo principio que quería contarles es el de periodos sensibles, y en realidad en este principio María Montessori habla como de, como de etapas o de fases de maduración en la que los niños están más ávidos de aprender una cosa u otra. Entonces ella describe que de los 0 a los 6 años estamos más ávidos de aprender el lenguaje, por lo que si somos expuestos en esas etapas a diferentes lenguajes, los vamos a aprender de manera más rápida, intuitiva y de manera más continua. Lo que no quiere decir es que no lo podamos aprender en otro momento, pero sí que nos va a costar un poco más. Este concepto de periodos sensibles, en realidad, cuando lo pensamos en el trabajo con mayores, cobra realmente importancia cuando pensamos en personas que están cursando procesos neurodegenerativos, porque así mismo, como se da el proceso de desarrollo, en la retrogénesis que se da en los procesos neurodegenerativos, pasa también por periodos. Entonces nosotros podemos, si conocemos estos periodos por los que pasan las personas que están cursando estos procesos neurodegenerativos, que puede ser una demencia, un Alzheimer, por ejemplo, si conocemos estos periodos que se describen por estadios que están bien definidos, conocemos estos como periodos sensibles y vamos a estar preparados para actuar de manera oportuna dentro de cada periodo, y ahí en realidad estamos eliminando como las posibilidades de omitir asistencia cuando realmente la necesita, o de dar asistencia innecesaria cuando aún no la necesita. El tercer principio bien importante es el principio de autonomía, y este concepto está sumamente relacionado con el de libertad, ¿no? Y el de libertad en toda su extensión, libertad de movimiento, de acción, de decisión,
promoviendo el máximo de las posibilidades del sujeto. Esta señora que ven en la foto también es una señora con la que trabajo hace un tiempo, que tiene 90 años y vive sola, tiene acompañantes que van en algún momento del día, pero hay otros momentos en los que está sola, y esta señora tiene como su concepto de su principio de autonomía totalmente trabajado, ¿no? Es una persona que hace todo por y para ella, y que a estas personas que la acompañan, ella misma les solicita, no me ayudes, déjame que yo pueda. El tercer concepto es el de individualidad. Y la individualidad tiene como esta característica tan particular de la historia de vida, ¿no? Y en el libro de historia de vida que vimos en el video anterior, ¿no? De que da cuenta de lo que la persona realmente fue y es, da cuenta de sus hábitos, de las rutinas, de las preferencias, de las motivaciones de cada persona. Y en esto, en los residenciales, sobre todo, es uno de los principios en los que perdemos, ni bien ingresamos, porque como decían ahí en la charla, los tiempos y las rutinas de cada uno se van perdiendo en este concepto más global del compartir en cada, y de la organización de cada residencial. Y personas que durante toda su vida tuvieron rutinas bien marcadas, que le daban seguridad y la hacían sentir, ¿no?, única, dejan de tenerlas, y este concepto se pierde. Acá, esta foto, es una señora también con la que trabajo, que durante toda su vida cuidó mucho de sus plantas, y que ahora está siendo acompañada por otras personas, y son otras personas las que riegan sus plantas. Y un día me dijo, y una de sus cuidadoras un día se mudaba de casa, y ella me dijo, Pepita, por decir un nombre, se muda. ¿Qué te parece si le hacemos plantas de regalo para decorar su balcón? Y ahí estaba, ahí era la esencia de ella. Lo que realmente ella deseaba para sí mismo, también lo deseaba para los demás, y lo exteriorizó, ¿no?, en esto. Y bueno, y ahí salimos a comprar macetas y tierra y a plantar. El concepto de ambiente preparado, en este sí nos vamos a extender un poquito más, porque es, como les decía antes, es un concepto en el que podemos generar cambios casi que de inmediato y sin demasiado costo económico. Esta es la misma señora de la foto anterior. Nunca fue muy amante de la cocina, pero sí hace algunas cosas, y en realidad su cocina no estaba preparada para ella, porque su cocina en realidad estaba preparada para quien cocina en ella, que son las cuidadoras. Entonces tenía mucho mobiliario, arriba de la mesada había un montón de información que en realidad a ella, más allá de ayudarla, la obstaculizaban bastante. Y bueno, fue algo que tuvimos que trabajar con sus cuidadoras en habilitar el espacio, y que si nosotros pretendemos que ella sea dueña de su vida y decida, por ejemplo, en esa tarde decidió hacer unos escones, para ponernos a trabajar y de verdad poder concentrarse en la tarea, empezar la cantidad de ingredientes, empezar en el proceso que va primero, que va después, el pensar en los utensilios que vamos a utilizar, de verdad necesitamos un ambiente preparado. Y un ambiente preparado es esto, ¿no? Sería como el espacio en el que se han cuidado todos los detalles para adecuarlo al plano de desarrollo, a las oportunidades y a las necesidades de quien lo habita. Esta señora, que tiene como algunas cuestiones en la concentración y sobre todo en la atención, necesitaba de un espacio que esté preparado y sobre todo con menos estímulos para poder concentrarse en lo que realmente estaba haciendo. Hay que tener en cuenta que para preparar un ambiente en cualquier etapa del ciclo vital debemos partir del conocimiento de esa etapa. Cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cuáles son las necesidades físicas y psíquicas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y a partir de este conocimiento y de esta observación más consciente de la persona a la que acompaño, voy a poder gestionar un ambiente en el que el ambiente esté pensado por y para ella. Las características de un ambiente preparado, que en realidad lo podemos pensar ahora mismo en el ambiente en el que vivimos en nuestra casa, el que conoce residenciales también obviamente que lo podemos extrapolar y pensar en ellos, pero en nuestra casa. El ambiente preparado es un ambiente que evoluciona con la persona, es un ambiente que no es estático, que así fue, por ejemplo, en la casa de esta señora, que es la que vivió toda su vida. El ambiente tuvo necesidad de ir reacomodándose de acuerdo a las posibilidades, sobre todo físicas, ¿no? Ella tenía como un ambiente, una silla en la que durante mucho rato estaba sentada, a la que le gusta leer mucho. Esa silla dejó de ser un ambiente cómodo y seguro para ella, entonces hubo la necesidad de cambiar, de diagramar el espacio para que ella estuviera cumpliendo con su tendencia humana, que es la lectura por sobre todo, porque le encanta,
y que esté como cómoda, ¿no? Entonces el ambiente evoluciona, el ambiente va cambiando. El objetivo de un ambiente preparado es atender a las necesidades de esa persona. Entonces, si la persona, su marcha ya no es una marcha segura, entonces tenemos que eliminar muebles que sean innecesarios, que obstaculicen el tránsito, alfombras que insuman más riesgos que ayuda. Entonces, este ambiente favorece el movimiento, disminuye las restricciones, prima la seguridad y motiva la libertad. Y esto es bien importante. Nosotros motivamos la libertad en toda la extensión, ¿no? Libertad de movimiento y libertad de elección. Pero si nosotros decimos, bueno, está libertad de movimiento, pero su casa está colmada de restricciones arquitectónicas, de seguridad y de acumulación de muebles y de objetos, esa movilidad en realidad va a estar limitada. Entonces, este ambiente debe ir cambiando en la necesidad de cada persona. Y sobre todo, pero sobre todo, y acá lo digo con mayúsculas, un ambiente preparado Montessori es un ambiente libre de sujeciones. Sujeciones son todos los elementos que nosotros podamos usar, sujeciones físicas o otro tipo de sujeciones que pueden ser farmacológicas para limitar el movimiento de una persona. Y esto es, por ejemplo, pacientes que están cursando algún proceso de demencia y que tienen un vagabundeo constante durante el día, porque realmente no encuentran una motivación diaria y en realidad lo que hacen es caminar, se utiliza, tristemente se utiliza en el Uruguay, la sujeción, que es básicamente atar a la persona a la silla, y esa persona de verdad pierde su movilidad y pierde el concepto de autovalía, la autoestima baja. Aumentan los trastornos de conducta porque nadie desea estar atado y al final de todo este proceso la persona se entrega, porque es un proceso que está estudiado, ¿no? Que pasamos por todas las etapas como en una etapa de duelo, casi, porque es el duelo de la libertad. Entonces un ambiente Montessori es un ambiente libre de sujeciones. Un ambiente Montessori también es un lugar bonito, acogedor y luminoso, y en esto no necesitamos grandes costos, ¿no? Bonito no significa gastar un montón de dinero. Bonito es un lugar que sea acogedor, que nos invite, que tenga la naturaleza cerca, próxima, que esté bien iluminado, que tenga pocos y buenos espacios, que sea simple, que siempre esté ordenado, que las cosas siempre tengan un lugar a donde volver y a donde ir a buscarlo, y eso es sumamente importante. En la medida de lo posible que tenga salida al exterior y que las personas tengan este contacto con la naturaleza, y en el caso en el que no se pueda, porque hay residenciales en el medio de la ciudad que no tienen como la posibilidad del verde saliendo a la puerta, en realidad el verde se puede gestionar y hoy estamos en un momento como histórico en el que podemos, ¿no? Tenemos como herramientas para gestionarlo. Un ambiente Montessori es un ambiente en el que hay poco ruido, y a veces se piensa como en las aulas Montessori, es como esa paz y ese silencio sepulcral, que no es así, ¿no? En realidad es el ruido ambiente, que está bien, que podemos hablar, pero siempre intentamos que el tono de nuestra voz sea un tono amable, que sea siempre en el mismo tono, no subimos la voz, a no ser que sea necesario. El ruido ambiente, en realidad, que no esté siempre la televisión como un telón de fondo ahí acompañando, que no es necesario y que sucede mucho en adultos mayores y sobre todo en residenciales. Entonces, esto del ambiente Montessori no es la paz total, es que haya el sonido que tenga que haber en el ambiente, no generar sonido extra. Y bueno, y las características de un ambiente preparado es que si encontramos este equilibrio entre lo que es bonito, lo que es acogedor y lo que es funcional, porque puede ser algo muy bonito y muy acogedor, pero que no sea funcional para ese adulto, para ese momento, si encontramos como este equilibrio, podríamos decir que tenemos un ambiente preparado. Y algunas sugerencias que he ido como buscando para que sea el ambiente preparado, de verdad tendríamos que prestar atención a las señales, al espacio físico y a los materiales. Y en el video que vimos anteriormente, las señales, estaban bien delimitadas, ¿no? Acá les traje imágenes para hacerlo un poquito más didáctico. Señales. Imagínense ustedes que viven en un lugar, en realidad, en el que no conocen y que llegaron a vivir hace poco y que está lleno de puertas, pasillos y puertas, porque aparte de eso es otra de las características
de los lugares en los que viven adultos, ¿no? Que viven muchos adultos, por lo tanto hay muchas habitaciones, pasillos, cuartitos, y realmente no sabemos ni qué hay detrás de esa puerta. Pero si las puertas tienen señales, si las señales son claras y con colores brillantes, si dice baño, por ejemplo, ya voy a saber dónde voy a buscar el baño, voy a ir por ese lado. Que las puertas, vieron esta tercera imagen, en realidad que hay tres puertas cerradas, imagínense que en esas puertas esté el nombre, o mejor aún, la foto de la persona que habita ese espacio, y ahí en realidad es un cambio súper sutil y súper sencillo de hacer, y que a las personas le hace realmente la diferencia. La cuarta imagen es la puerta del cuarto de mi hijo, que él decidió pintar, porque es privado, él dice que es privado y así es. Los pasillos, ¿no? Imagínense este primer pasillo al fondo blanco, todo muy bonito, pero en realidad no sabemos a dónde nos lleva, si no es un lugar en el que habitamos durante toda nuestra vida, es muy difícil, ¿no? Entonces, en los pasillos, la importancia de las señales en los pasillos, el pasillo verde es el que te lleva al patio, el pasillo rojo es el que va al baño, el pasillo naranja, en los residenciales hay muchos pasillos. Y realmente, si nosotros pudiéramos hacer cambios sutiles, que no necesitamos pintar todas las paredes, pero simplemente con cuadros, en el pasillo del cuadro, que hay un cuadro con playas, es el que te lleva al exterior. En el otro pasillo que hay un cuadro con flores, es en el pasillo que duermo yo al fondo. Y esas mínimas señales hacen la diferencia. Ahí me puse yo un cartelito con mi nombre porque eso es bien importante, ¿no? Que en el videíto lo vimos, el tener el nombre de cada uno a la vista, porque suele suceder mucho, y yo trabajé durante mucho tiempo en residenciales en los que las personas conviven diariamente durante muchos años y no recuerdan sus nombres. Se los dijeron en algún momento, pero no es algo en el que habitualmente reparan las personas. Entonces están en una mesa compartiendo un espacio, un almuerzo, y no sabemos el nombre. Entonces se hablan de manera como muy impersonal. Sin embargo, si nosotros nos colocamos todas las personas que estamos involucrados en el día a día de los residenciales, por ejemplo, si tenemos nuestro nombre a la vista, es mucho más fácil el contacto personal y la comunicación, ¿no? Que va a ser mucho más asertiva, porque te voy a poder decir, hola Flavia, ¿cómo estás? Que no es lo mismo que te diga, hola, ¿cómo estás? Las señales en los materiales de vida práctica, ¿no? Por ejemplo, imagínense un adulto mayor que desea prepararse su merienda, ¿no? Como nos pasaba con esta señora que les mostraba en la foto en su casa. Si la cena es como la imagen 1 y ella necesita buscar ahí la harina y el royal, es improbable que la encuentre y es improbable que cuando vaya a la alacena se acuerde lo que iba a buscar. Sin embargo, si nosotros tenemos un espacio preparado que tenga, quizás la segunda imagen tiene mucha información también. Es una imagen de mi casa, pero imagínense que sea un adulto mayor que siempre le guste, que de manera habitual le guste prepararse unas galletas de maicena. Entonces que esté solo la maicena, el azúcar y el polvo de hornear, por ejemplo, en ese ambiente. Entonces es bien probable que esa persona se desenvuelva de manera más natural, que lo haga de manera más efectiva y que la sensación de éxito sea verdadera y no de frustración. Perdón, vuelvo de vuelta porque se me fui esta del agua. También en los residenciales Montessori hay dispuestos en lugares puntuales solicitudes de manera gráfica y escrita. Entonces hay una jarra con agua y está escrito, por favor, sírvete agua. Entonces la persona en realidad es una invitación. Hay zapatos con todo el material necesario para lustrar los zapatos, que es una actividad muy habitual en nuestros abuelos y ancestros, y bueno, está como ese espacio preparado, entonces las personas que van transitando por ahí quizás se ven motivadas, y bueno, por favor, me lustras estos zapatos, y esos espacios de verdad son súper motivantes. Los espacios físicos, el espacio físico en donde vivimos a diario nos determina, nos motiva o nos inhabilita. Entonces la decoración general, la exposición en la cantidad de muebles, como decíamos hace un rato, los colores que utilizamos, la luminosidad en menos o en más, el orden del ambiente, son todo partes fundamental que hacen a un espacio funcional y a un espacio estimulante. Y estas tres imágenes que busqué, que realmente me costó encontrarlas, porque he visto unos cuantos residenciales que,
que se parecen a las dos primeras imágenes, ¿no? La imagen 1, que es una pasarela en la que hay sillones dispuestos de manera lineal y que las personas pasan en el medio. Entonces estamos todos mirándonos las caras, a veces sin compartir incluso una charla y estando al lado o enfrente de una persona, porque es el espacio en el que habitualmente estamos. Entonces imagínense, vos ahí tenés que pedir acompañante para ir al baño y tenés que pasar por toda esa pasarela, ¿no? Entonces realmente nos vamos limitando en nuestro accionar. La segunda imagen es como, busqué la imagen de un cine porque también suele suceder como dispuestos unos sillones atrás de otros, como si estuviéramos mirando a una pantalla y en realidad no miramos a la nada. Y el tercer espacio sería un espacio que en realidad no es un espacio Montessori propiamente dicho, pero que cumple con todas las funciones de, es un espacio acogedor, un espacio que la naturaleza forma parte natural, un espacio que tiene salida al exterior, que la luminosidad es excelente, que tiene espacios para sentarte en la mesa a comer, que tiene un espacio de living si queremos recibir visitas, que la orientación temporoespacial está súper implicada, ¿no? Porque vieron todas esas hojitas como de otoño que nos dan esa información, ¿no? Quien vive ahí sobreentiende que estamos en otoño porque tenemos mucha información en el ambiente. Y no necesitamos mucho más porque los residenciales que conocemos o las viviendas de las personas que conocemos tienen estos espacios. En realidad capaz que no tan amplios como estos porque capaz que no lo necesitan. Acá en esta imagen hay lugar para, no sé, 20 personas que capaz no necesitamos tanto, pero quizás el lugar que tenemos, simplemente con hacer una modificación en el orden del mobiliario, ya estamos gestionando, ¿no? Como un ambiente más preparado, más adaptado y que tenga más en cuenta las necesidades. En este segundo espacio, si yo me imagino que estoy sentada en una de las sillas merendando y tengo deseos de orinar y llamo a alguien, es algo bien personal. No todos se van a enterar que yo estoy necesitando esa asistencia. Los elementos en el espacio físico también son sumamente importantes y como hablábamos hace un ratito, la cantidad o en menos, ¿no? En la primera imagen es una imagen que es un espacio súper bonito y súper cuidado, pero cargado de información. Imagínense un adulto mayor viviendo en ese espacio, es un adulto mayor que tiene la libertad bastante disminuida y que tiene mucha información en el ambiente para poder concentrarse en tareas puntuales. La imagen de abajo, tristemente, es un lugar en donde viven adultos mayores y vean esos dormitorios, ¿no? Totalmente impersonales en los que, bueno, hay, no sé, imagen de hospital y de hospital de no sé qué década, pero es un lugar en donde viven. Si lo contraponemos con las dos imágenes de la derecha, una habitación con poca información en la cantidad de muebles, con una ventana que deja entrar bastante luz y con una planta, ¿no? La importancia de la naturaleza y lo acogedor, ¿no? que es la naturaleza como en la vida diaria y también en el cuidado de esa persona. Seguramente esas dos personas que habitan ese espacio tienen que tener el cuidado de que esa planta esté allí, de cuidarla, de regarla, de ponerla al sol. Y la imagen de abajo es un residencial Montessori, es la habitación de un residencial Montessori, que al fondo se ve la persona que allí vive, y es un espacio que si bien tiene los muebles necesarios para esa persona, para las necesidades de esa persona, es un espacio que está bien despojado, ¿no? En cantidad de materiales, es bastante luminoso, y para esa persona debe ser muy amigable. La importancia de la naturaleza en la filosofía Montessori y el contacto con ella, ¿no? Que si bien, si no podemos tener el acceso directo, como es este ventanal de la imagen que nos da como esa cercanía de la naturaleza, la podemos hacer en un jarrón con flores, que se puede gestionar de manera natural por las personas mismas. No necesariamente nosotros tenemos que gestionarlo y traer el jarrón con flores y bueno, ya tenemos la naturaleza, no, que estén las flores a disposición y que sea la persona que las gestione, una planta. Como ven, son cambios que en realidad no son tan costosos como realmente creemos que son costosos. Y la seguridad, que es también uno de los principios más importantes en esta filosofía. Los espacios pueden ser muy lindos, estar muy estéticamente decorados, pero pueden ser poco seguros para adultos mayores. En esta primera imagen, que vemos una preciosa alfombra en el medio de una sala, esa alfombra
en realidad es un riesgo extrínseco agregado a las posibilidades de caída de un adulto mayor, con todo lo que una caída puede desencadenar, ¿no?, en el proceso vital de la persona. Así que un ambiente preparado es un ambiente que, más allá de que sea bonito y acogedor y estéticamente lindo, debe ser seguro. Y los materiales que manipulamos en realidad hablan mucho, ¿no? Acá que, como que intenté destacar la cualidad de los materiales en los que se enfatizó Montessori. Los materiales infantilizados que muchas veces se utilizan dan mucha información de invalidez o de este concepto que tenemos de adultos mayores en compararlos con niños. Y realmente hay que desnaturalizar estas prácticas, porque la vejez no es como la niñez, la vejez es otra etapa del ciclo vital con características propias. Lo lúdico no quiere decir que esté disminuido, porque lo lúdico nos acompaña durante toda nuestra vida, pero sí que tiene que tener materiales especiales para ellos. Entonces, si nosotros pretendemos que en vida práctica participen de manera natural, no es lo mismo que nosotros pretendamos que la persona coma con cubiertos, como comemos todos con cubiertos de un material de madera o de hierro, lo que sea, que le demos cubiertos de plástico porque entendemos que son de menor riesgo, ¿no? O lo mismo los vasos. Hay vasos súper infantilizados y que se utilizan en adultos mayores porque entendemos que corren menos riesgos, no sé, de cortarse, de que se caiga y que se rompa, y nada pasa en realidad si se rompe, pero bueno, entonces este concepto en la cualidad de los materiales es de verdad importante para los adultos mayores. Y cuando pensamos en los talleres de estimulación, en realidad, ahí esa imagen nos da mucha información, ¿no? Imagínense estos adultos mayores trabajando en estimulación cognitiva en una sala preparada para ellos, pero bueno, esa sala realmente está preparada para un salón de clase de niños, ¿no? No para adultos mayores. Y en la segunda imagen es una persona que trabaja con adultos mayores, esta persona que les tapé las caritas porque son imágenes de internet, esta persona que está trabajando es como mi mentora en Montessori, con la que aprendí, trabaja en estimulación cognitiva, con talleres con lineamiento Montessori, y en realidad está en un ambiente que es natural para los adultos mayores, que es su espacio en donde habitan, que hay materiales que tienen colores, porque no quiere decir que tenga que ser todo neutro de madera o de hierro, porque podemos trabajar con materiales de colores, porque los colores son partes de la vida, pero que no están infantilizados. Y si es un puzzle, que creo que tengo una imagen, ahora se las muestro, si es un puzzle, si queremos trabajar la capacidad visoconstructiva de armar un puzzle, la orientación espacial, el manejo del espacio y la habilidad manual, podemos utilizar puzzles, pero que sean de imágenes que tengan que ver con ese adulto mayor particular, o puzzles de imágenes que no infantilizan, ¿no? Y no necesariamente tenemos que usar el puzzle que usamos con los niños de dinosaurios, por ejemplo. Estas son imágenes de sesiones de estimulación con pacientes míos, en las que las personas participan activamente de sus actividades. En la primer foto, en realidad estábamos trabajando con la capacidad de orientación y de manejo del espacio con cubiertos de verdad. Plantamos, cocinamos, hacemos ensalada de fruta. En esta imagen en que ven la persona manipulando la pinza, es un material que en realidad vieron que es súper colorido, pero es súper atractivo para las personas. Tienen que clasificar colores, tienen que diagramarlo y tienen que conseguir un patrón. Acá tenemos más actividades, tenemos la famosa torre rosa, tenemos tarjetas para emparejar. En realidad tenemos muchos materiales que utilizamos y que tienen que ver con la metodología Montessori, que fue creada para la infancia, que la aplicamos en la vejez y que no infantiliza. Ahí estaríamos, con esta imagen estaríamos terminando el concepto de ambiente preparado. Capaz que dejo de compartir un segundo y podemos charlar un poquito si tienen alguna preguntita, porque ahora vamos a empezar con el de adulto preparado, de acompañamiento preparado. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algo que quieran compartir?
¿No? Seguimos entonces. ¿Ven bien ahí? ¿Ven, Adriana, que te veo solo a vos? Sí, se ve bien. Bien, sí, bien. Perfecto. Y ahora vamos a empezar con otro de los principios que les decía que entiendo que es de los más importantes en la filosofía Montessori, y es el de acompañante preparado, ¿no? Montessori describe el papel del adulto, que ella lo trabajó como guía en los procesos de aprendizaje de los niños, y ella en realidad enfatizaba como la importancia en que estas guías tenían en este acompañamiento de aprendizaje o de autoaprendizaje por el que pasaban los niños. Un acompañante preparado es un acompañante que promueve la autonomía, que promueve la libertad de elección, que mantiene el respeto y el clima cálido en el ambiente, que prepara el ambiente. Vieron que recién trabajamos con el concepto de ambiente preparado, y este ambiente preparado es preparado por un acompañante preparado, ¿no? Este acompañante preparado, pensado por y para la vejez, es una persona que en realidad resuena como mucho la formación académica y no académica que tenga, ¿no? Académica porque en realidad debemos tener los conocimientos para desempeñar ese rol puntual que es acompañar a adultos mayores. No cualquier persona en realidad está preparada personalmente ni académicamente para hacer este acompañamiento y para que este acompañamiento sea un acompañamiento en realidad empoderado y con herramientas válidas, ¿no? Para gestionarlo. Debemos conocer cuáles son las fortalezas, debemos conocer cuáles son las limitaciones y debemos conocer cuál es el objetivo del rol. Y la formación no académica, tan importante como la académica, tiene que ver como con la actitud y la relación que tenemos con nuestra labor, ¿no? Que sería en esta labor de acompañar, según en el paradigma en el que nos paremos, si es en el de asistencia o es en el de acompañamiento, nuestra actitud y nuestra relación con la labor y con la persona que estamos acompañando va a ser totalmente distinta. Un acompañante preparado está formado en trastornos de conducta, sobre todo pensando siempre en personas que están cursando trastornos de neurocognitivos, en realidad en donde los síntomas psicoconductuales, síntomas conductuales como de agresión, de agitación, síntomas comportamentales o síntomas psicológicos como más de apatía o síntomas depresivos, en realidad no podemos gestionarlos si no tenemos formación, porque cualquier respuesta que podamos dar puede ser una respuesta que sea súper contraproducente a lo que está sucediendo en ese momento con esa persona. Y en realidad pasa mucho que las personas en realidad que acompañan, y sobre todo los familiares que no están formados en procesos de demencia, no saben qué responder, y cuando responden obturan. Por ejemplo, pasa mucho es que las personas que están cursando una demencia llega a las 7, 8 de la noche, que es algo que está estudiado, que se llama el síndrome del ocaso, que las personas desean volver a su casa, porque entienden que ese lugar en el que están no es su hogar y desean irse bueno, ya pasaron el día, y bueno, y ahora quiero irme con mi madre, llévame con mi madre, llama a mi madre que me venga a buscar cuando tengo 90 años, ¿no? ¿Y qué solemos hacer? Nuestra respuesta inicial es, no, pero mamá, tu mamá falleció hace muchos años, esta es tu casa, mirá, ese cuadro es tuyo, mirá, esa es tu cocina, donde cocinaste siempre, esta es tu casa, así que te vas a quedar acá. Y la persona en ese momento realmente, pero de verdad realmente, creía que esa no era su casa y realmente deseaba irse a la casa, la que vive con su madre, porque su cerebro está ubicado temporoespacialmente en esa etapa, en el 1900. Entonces vos le preguntás, ¿en qué fecha estamos? Estamos en el 1937. Si nuestra respuesta en ese momento es toda esa respuesta que dijimos previamente, la persona se va a ver realmente desacomodada a la situación, ¿no? Entonces nosotros, si estamos preparados y sabemos que estas conductas pueden pasar, simplemente le decimos, bueno, dale, más tarde la llamamos, ahora seguramente debe estar durmiendo porque ya es tarde, ¿viste? Mañana la llamamos, ¿te parece? No todas las veces funcionan, pero hay que buscar herramientas que no funcionan de la misma manera con todas las personas, pero eso calma mucho, ¿no? La ansiedad, y en realidad le estamos dando una respuesta que a esa persona le resultó bastante más certera de la otra respuesta anterior que le estábamos dando. Por eso la formación en los
trastornos conductuales es de vital importancia. Un acompañante preparado organiza y cuida el ambiente, que es lo que hablamos previamente. Un acompañante preparado es una guía, guía de forma respetuosa, a la vez que proporciona actividades adecuadas y según las fortalezas y las debilidades. Guía de forma respetuosa, utilizamos el término guía porque es esto, ¿no? La persona acompaña e invita. Entonces, si nosotros ahora decimos, bueno, está, que participe de todas las actividades de la vida diaria, entonces que todos los días lave los platos. Entonces, si yo le digo, bueno, lavar los platos, hoy te toca lavar los platos, no es lo mismo. Si yo voy y le digo, ¿te animás hoy a lavar los platos? El mensaje y el estilo de comunicación que estamos gestionando en ese momento no va a resonar de la misma manera en la misma persona. Entonces, esta guía, que debe ser respetuosa, debe considerar las fortalezas y las debilidades de esa persona. Un acompañante preparado practica una observación consciente de sí mismo, de las personas que acompaña y del entorno. Y en esta observación consciente está casi que todo resumido, ¿no? Un acompañante preparado es un acompañante que se sabe y se conoce cuáles son sus límites y cuáles son sus fortalezas. Y conociendo nuestras fortalezas y conociendo nuestras debilidades, podemos trabajar una vez que las conozcamos y que tengamos contacto con ellas. Es recién ahí cuando decimos, bueno, a mí esta situación de verdad me desborda un poco, entonces me apoyo en mi compañera que resuelve de manera más asertiva esta situación, más conductual. Yo no puedo darle esta respuesta a la persona porque no me sale. Bueno, entonces en ese momento puedo tener el reparo de separarme de la situación y que sea otro el que la gestione. Pero eso lo podemos hacer solo si conscientemente nos conocemos. Lo mismo conocer a las personas que acompañamos. No es lo mismo trabajar o acompañar a esta persona que hablábamos en el caso puntual que se quería de la casa de su padre, a una persona que tenga una conducta más agresiva. No va a despertar lo mismo en mí. Conocerla y conocer los estilos de comunicación de esa persona y cómo su proceso está afectando en su manera de funcionar es vital. Y un acompañante preparado es una persona que practica el respeto, la empatía, que promueve las decisiones, los deseos y las motivaciones de quien acompaña, y eso es un poquito más de lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque depende de las características propias de cada persona y si están cursando o no un proceso patológico, es lo que nosotros podemos tener como en cuenta para intervenir, para promover y para motivar o ayudar. Un acompañante preparado escucha, siempre escucha, responde cara a cara, se mantiene atento y anticipa las intervenciones a realizar o las acciones. Y en este dije escucha y dije siempre escucha, porque de verdad me he encontrado en lugares en los que viven adultos mayores que tienen, no sé, urgencia miccional y que están con incontinencia o inicio de incontinencia y necesitan ir al baño quizás en una hora tres veces. Y al tercer pedido, casi que en el 80% de las respuestas es, ¿pero otra vez vas a ir al baño? Si fuiste hace 10 minutos. La persona tiene el deseo de ir al baño, aunque fue hace 10 minutos. Entonces entiendo, pero entiendo, de verdad entiendo que debe ser una tarea súper agotadora la de acompañar, ¿no? Personas en procesos degenerativos. Pero en realidad si estamos en ese rol y queremos ser a un acompañante preparado, debemos estar preparados a escuchar siempre, porque siempre que alguien nos llame es porque está necesitando algo en ese momento y quizás pide para ir al baño porque está aburrido y porque quiere hacer algo. Y capaz que si en realidad no estuviera aburrido y estuviera teniendo una actividad significativa, no necesitaría ir al baño cada 10 minutos. Pero eso es, hay que observar y hay que conocer a esa persona. Responde cara a cara, eso es también súper importante, porque a veces respondemos, es bueno, ya voy Pepito en un rato, y la persona capaz que tiene déficit auditivo, no nos está escuchando, nadie sabe si, él no sabe si lo escuchamos, si le respondimos, si no le respondimos. Y anticipa todas las intervenciones o acciones. Esto también es sumamente importante. Antes de ejercer cualquier acción psíquica o física, sobre todo para con el cuerpo de las personas, avisarles, anticiparles lo que va a suceder. Y acá tengo un ejemplo que me pasó hace poco con un paciente que estoy trabajando, que le estaban viviendo en su casa en ese momento, y tenía cuidadoras todo el día, y una de las cuidadoras que a las 7 de la mañana entendió que el pañal de la persona ya iba a estar a tope y que tenía que cambiárselo,
el señor estaba durmiendo y la persona fue, levantó las sábanas, metió la mano para tocar a ver cómo estaba ese pañal y la persona, imagínense, se despierta. En ese momento, profundamente dormido, se despierta con una mano, se despierta con todo el enojo del mundo y después en realidad, bueno, sí, tal, la persona tuvo como un descargo de agresividad sumamente fuerte en ese momento, que no podemos justificar ser agresivos con otra persona, pero realmente esa persona se sintió invadida, ¿no? No solo en su cuerpo, en todo su accionar. Y la persona lo que quería simplemente era que por lo menos alguien le avisara que te voy a despertar, bueno, mirá, te voy a despertar, me voy a fijar, o si es realmente necesaria esa intervención. Si es necesaria, anticipar. Y un acompañante preparado interviene solo lo necesario. Y en esta última frase, interviene solo lo necesario, tenemos como la frase tatuada, ¿no?, de María Montessori, que dice que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Ella lo planteó para la infancia, pero aplica. Cualquier ayuda que yo le esté dando al adulto mayor, que él no la necesite, es un obstáculo para el desarrollo de este momento de esa persona. Y acá empezamos con el, ahí terminaríamos como el concepto, los conceptos, los principios Montessori y nos metemos en el concepto de tendencias humanas, ¿no? Este concepto María Montessori lo desarrolla como para darle como una explicación a la búsqueda del sentido de la vida de las personas, ¿no? Más allá de que todas las personas tenemos como las necesidades básicas de comida, de salud y higiene, como lo dijimos anteriormente, tenemos todos internamente como una guía que nos lleva a la búsqueda del sentido de nuestra vida. Esto es bien cortito y ya terminamos, que se nos hizo largo hoy. Estas tendencias María Montessori las engloba como en tendencias de orientación, de orden, de exploración, de autocontrol, de autoperfección, de repetición, de imaginación, abstracción, conceptualización, trabajo, manipulación, movimiento, perfeccionamiento, comunicación y pensamiento matemático. Hay muchas otras tendencias humanas, pero estas fueron las que me parecieron que podemos aportar bastante en adultos mayores. En todas estas tendencias, por ejemplo, la tendencia a la orientación es esto, ¿no? Permitir, hay personas que, por ejemplo, la segunda, que es la tendencia al orden, que yo me encuentro bastante en esta tendencia. Yo de verdad que en mi ser y en mi cerebro necesita de un orden físico en el ambiente para poder desenvolverme de manera como más eficaz. Hoy, por ejemplo, antes de tener esta charla, mi hijo había armado tremenda carpa acá al lado, con todos los materiales que había tenido a su disposición, y yo necesité de ordenar ese espacio para poder como concentrarme en lo que estaba haciendo. Y es lo mismo que pasa con niños y con adultos mayores, ¿no? Hay personas que tienen como más necesidad de orden y hay personas que no, pero tienen de exploración, de autocontrol, de perfección. Y nosotros como acompañantes de adultos mayores estamos disponibles y permeables a observar qué tipo de tendencia predomina en cada una de las personas que acompañamos. Y en base a esta observación cuidadosa y consciente las habilitamos y promovemos la realización de estas actividades. De manera casi unívoca estamos caminando hacia la significación y la valía en esta búsqueda del sentido de la existencia. Porque volvamos a las tendencias, ¿no? Yo me imagino yo adulta mayor en un residencial en el que el orden no sea algo importante, y de verdad que yo voy a estar bastante desorientada, porque no voy a encontrar, ¿no?, como una respuesta en el espacio de una necesidad que es bien propia mía, que otras personas les pasará la necesidad de movimiento constante, la necesidad del pensamiento más matemático y de ser como más pragmáticos, la necesidad del trabajo con las manos, la necesidad de la imaginación. Eso es como tan particular de cada uno. Y acá como para terminar, pensé en algunos de mis pacientes y pensé en algunas de sus tendencias y las dejé como escritas, ¿no? Para algunos será relacionado al desempeño laboral. Hay personas que con 90 años su labor profesional fue tan importante en su vida que es algo que todavía lo mantienen como muy impregnado. Para otros será seguir cocinando para toda la familia el domingo al mediodía, en esto del trabajo, ¿no?, de la tendencia al trabajo, aunque eso le implique mucho gasto de energía y mucho cansancio. Las personas se pueden llegar a cansar mucho, pero de verdad esa persona se siente sumamente útil cocinando el domingo para todos. Y su familia no quiere que ella cocine el domingo para todos, porque entiende que se cansa y bla, 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 pero ella lo necesita.
Para ella es perfeccionarse en su habilidad de crochet, ¿no? Hay una de mis pacientes tiene como este deseo incansable de aprender puntos nuevos, de seguir practicando y de tener montones de cosas hechas con crochet sin un dueño aún. Para él, y pensando en otro paciente, es seguir participando dentro de sus posibilidades en la comisión del barrio. Una persona que toda la vida participó de la comisión barrial y del patrimonio del barrio, hoy con 92 años, él necesita de manera soberana seguir participando de estas actividades. Bueno, y por acá les dejo las gracias. Y para finalizar les dejo ahí mi teléfono y mis medios de contacto. Están todos invitados a escribirme, siempre respondo. Y dejo de compartir, así podemos vernos un ratito. Y charlar. Bueno, ahí está, ahí los veo. Y bueno, y ahora capaz que el ratito que queda los invito a que me cuenten qué les pareció, si tienen alguna duda. Adriana. No, puse aplausos nomás. Ah, perdón, pensé que era manito. Felicitarte. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y la intención en realidad con estos dos encuentros era esto, ¿no? Como traer un poco de lo que está pasando en el mundo, de las cosas buenas del legado de María Montessori, y que realmente podemos hacer cambios, y que no necesitamos tener el título de Filosofía Montessori en el residencial para generar estas cosas, y que no necesitamos tampoco tener el título de Filosofía Montessori en nuestro domicilio para hacerlo. Son cambios que a veces pensamos que son costosos, y no lo son tanto. Todos podemos practicarlos desde nuestro lugar. Yo el chat ni lo vi, Adriana. No sé si hay alguna pregunta. No, lo estuve siguiendo, pero no. Creo que Mónica en algún momento había preguntado si este tipo de trabajos también se podía aplicar a personas con síndrome Down. También se puede. Sí. También se puede, y hay estudios en realidad en relación a eso, y sí, se puede. No conozco en el Uruguay en realidad un espacio formal en el que se esté generando, pero sí se puede. En realidad la filosofía Montessori la tenemos que entender como una filosofía para la vida, no es para un rango particular de personas o de edad, ¿no? Podemos practicarla en todo el ciclo vital. Para todas las personas. Bueno, creo que quedó plantada la semilla para mencionar proyectos, motivar propuestas y bueno, y seguir adquiriendo herramientas para alimentarlas. Bueno, ojalá. Muchas gracias, Adriana, por convocarme, y la idea era esa, sembrar como una semillita y ver todo lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Realmente, bueno, quería agradecerle a las dos, a Adriana por gestionar estas instancias que son impresionantes, y a Flavia por mostrarme una realidad que realmente desconocía, y creo que lo fundamental, que se habló bastante, es primero abrir cabezas, y también ir incorporando los principios Montessori para la vida, para la nuestra en el día a día, y para poder llevarla también a quienes nos rodean. Yo digo, tengo padres mayores, muy activos los dos, y mucho de lo que hablaste hoy del ambiente preparado, digo, te dan la pauta de que puedo hacer un montón de cosas por ellos, que quizás ellos no lo están necesitando, pero sé que con unas pequeñas cosas voy a facilitarles un montón la vida. Y lo que planteaba hoy Adriana también, ¿no? Y si uno tiene contacto con alguna institución, ir de a poquito,
sugiriendo, fíjate, capaz que podemos hacer esto, y en ese pequeño cambio es donde después se van a ver los grandes cambios, y como yo siempre digo, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de algunas personas, nuestro pequeño mundo, y donde yo a 10 personas, una, le cambie la vida para mejor, yo creo que ahí ya hay otra que semilla plantada. Y esa semilla va a crecer y va a ser un árbol, y de ahí se van a sacar un montón de cosas. Así que realmente mil gracias por estas instancias, que se repitan. Y bueno, la verdad que a mí me aporta muchísimo. Yo hace muchos años que estoy en la docencia y realmente este año estoy replanteándome un montón de cosas, y afirmando otras que estaba haciendo, y decir, bueno, mira, voy por el buen camino, pero nunca es tarde para aprender. Estamos aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas, y realmente estas instancias están buenísimas. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Creo que fue tremendo resumen, ¿no, Adriana? Sí, verdad que sí. Bueno, les cuento que con Karina la quiero mucho porque además es la maestra de mi hijo. Bueno. Entonces nos acompaña mucho. No solo en estos encuentros, pero bueno, Flavia está invitadísima. Tenemos el proyecto de estos talleres, llevarlos a un marco más formal de asociación y gestionar que esa asociación tenga su identidad como institución terciaria para dar formaciones. Y Flavia, yo la siento así, un pilar, una piedra angular de esa estructura, y ojalá, bueno, se sume y alimente, porque realmente necesitamos voces como la de ella para hacer cosas. Así que bueno, creo que en ese marco institucional también va a ser más fácil que las propuestas que a todos nos surgen, poder militarlas. A mí me gusta esa palabra, aunque a veces genera resistencias, pero se puede militar mucha cosa de institución a institución. Así que bueno, un pequeño adelanto para terminar el año, sí, también. Gracias, Adriana, sabes que contás conmigo. Bueno, y todos invitados, por supuesto. Karina, un beso a todos. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias a todos. Pablo, no sé si estás ahí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Nos vamos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.